Y mientras en Venezuela la crisis se agudiza, en Cuba no faltan quienes señalan que la escasez de información prevaleciente en la isla les impide valorar correctamente lo que acontece en el país sudamericano. Anderlay Guerra Blanco con el informe desde Guantánamo. Venezuela se encuentra sacudida por protesta del pueblo y los estudiantes universitarios que piden el cese del gobierno de Maduro. Ante esta situación, pobladores de la ciudad de Guantánamo opinan. Sobre la situación en Venezuela, yo opino que si los estudiantes están tirados en la calle es porque no están de acuerdo con el gobierno de Maduro. Los estudiantes, la oposición, el pueblo, todo el mundo está virado porque no quieren ser presidente ahí. Yo opino que yo deseo que el imperialismo en todas sus lacayos dejen al pueblo de Venezuela tranquilo. Sobre la posibilidad de que en Cuba pudiera ocurrir protesta como en Venezuela, pidiendo el cese del gobierno de Raúl Castro. Es imposible. Hoy las condiciones políticas que tiene Cuba, a través de organizaciones de masa, dificultan cualquier posible situación similar o parecida a la de Venezuela. No existe por parte del gobierno cubano una explicación que satisfaga esa necesidad de conocer el por qué Venezuela ha caído en una situación, se encuentra atravesando por un contexto tan difícil como este. Supuestamente dicen ellos de que la oposición está haciendo, se está tirando para la calle y está agrediendo y está haciendo acto vandálico, está haciendo sabotaje, etcétera, etcétera, según ellos. Pero, nosotros aquí no tenemos internet, nosotros aquí no tenemos Facebook, no tenemos computadora y no vemos la realidad. Reportó desde la ciudad de Guantánamo, Anderlay Guerra Blanco.